¿Ya? Vale. Tengo a mi izquierda a Mariano, que es profesor. Un profesor que además vemos que tiene un poco de éxito porque incluso vienen estudiantes a verle, fans, tenemos ahí uno. Nos va a hablar sobre biomedicina, una conferencia que ha titulado Una forma expresionista de contar la biomedicina. Así que como vamos con mucho retraso y supongo que queréis que empiece ya, os dejo con él. Un aplauso para Mariano. Bueno, estamos en Granada, se ve, ¿no? Se ve que estamos en Granada. Se ve que esto es el Millennium, porque la Alhambra no puede ser más representativa de nuestro Millennium. La Alhambra y, por supuesto, también el Albaicín. Si no habéis ido, quien no haya ido, lo principal en Granada es ir a ver la Alhambra y el Albaicín, porque eso es parte de nuestra historia, de nuestra historia. Y es cierto que el pasado que nos engancha a cada uno de nosotros es nuestra historia. Lo que queremos es también saber algo del futuro. Lo que nos gustaría es averiguar el futuro y avanzar hacia un camino que puede ser más una novela que realmente una historia. Si algo imaginamos, que imaginemos al menos lo que es bueno, lo que es bonito. Entonces, imaginemos. Bueno, aquí debería de haber un vídeo que no sé si que no funciona, no sé por qué. Es que aquí habría que tener un ratón, aquí quizá. No, seguramente el vídeo que está puesto no es compatible con este ordenador. ¿Eh? Pero es igual, el vídeo muestra el Centro de Investigación Biomédica. El Centro de Investigación Biomédica es algo que se imaginó en la Universidad de Granada hace ya 7 años, que se consiguió construir y que se consiguió construir gracias a subvención de los fondos europeos para el desarrollo de las regiones, fondos FEDER. Entonces, gracias. No sé cómo has conseguido arrancarlo porque yo no podía. Gracias a la subvención del orden de 16 millones de euros, tenemos este centro de investigación que nos parece absolutamente fantástico. Sobre él querremos, con gente, construir el futuro de una Granada que sea algo diferente de la Granada de los nazaríes. Para ello presentamos los proyectos y la memoria justificativa tanto al Ministerio de Ciencia y Tecnología, entonces de Educación y Ciencia, como a la Junta de Andalucía, y conseguimos los fondos necesarios para hacer ese edificio. Y ahora, lo que ahí se pretende desarrollar, las actividades que se pretenden desarrollar ahí, quieren que Granada sea no solo el reino nazarí, sino también parte del futuro. Parte del futuro como referente en investigación biosanitaria. ¿Y para eso qué se necesita? Lo esencial es recursos, naturalmente. Después, investigadores, naturalmente. Y después, programas de investigación. Solo así, con esas tres cosas, se podrá conseguir construir un centro de investigación que valga la pena en un sitio donde todavía la investigación no es excesivamente relevante. Es cierto que en Granada, lo mismo que en casi todos los sitios en nuestro país, tenemos magníficas universidades y tenemos también muy buenos centros de investigación. Pero universidades y centros de investigación no es lo único. Es que no podemos hacer más, es que no podemos continuar haciendo crecer nuestra sociedad y nuestro mundo a través del conocimiento. Sin duda que sí, y sin duda que sí, que eso es esencialmente basado en la tecnología. La tecnología, no solo en la tecnología de la comunicación y de la información, sino también en tecnologías mucho más convencionales. La radiología. La radiología es sin duda, y la radioterapia oncológica es sin duda una de las especialidades médicas donde la tecnología juega un papel muy relevante. Y eso es así desde hace muchísimo tiempo, desde el siglo XIX, desde principios del siglo XX, desde que Pierre y Marie Curie descubrieron el radio, y no solo descubrieron el radio, sino descubrieron la forma en la que esa
esa sustancia, una sal, cloruro de radio, o un metal, el radio, podía ser aplicado en medicina. Y Pierre y Marie Curie lo iniciaron en su utilización, y ahí está una de las primeras aplicaciones del radio en el tratamiento de un tumor en la piel. Fijaros que hay una paciente muy bien vestida, y una enfermera que está aplicando directamente el radium con su mano sobre la mano de la otra enferma. Y no es que la radiación en el siglo XIX o principio del XX fuera diferente de la radiación que hoy tenemos, era la misma radiación y tenía los mismos peligros. Y fijaros, el brazo de Pierre Curie, ese es el brazo de Pierre Curie, que se sujetó y se mantuvo firmemente apoyada en el antebrazo una fuente de radio, y se la quitó a los 20, 25 días. Y al cabo de ese tiempo notó que había una lesión importante en su piel, que tardó en curar. Bien, ponía una diapositiva que no he leído, porque yo siempre pongo diapositivas y no las leo, dejo que se lea. En esa diapositiva decía que la aplicación de la radiología en el tratamiento oncológico está basada en que las células de los tumores son más sensibles que las células de los tejidos sanos a la radiación. Y por eso sirve el radium y sirve los nuevos aceleradores de electrones. Esto es un acelerador de electrón. Ahora ya evidentemente no es la enfermera la que pone el acelerador sobre el enfermo. Ya es una máquina que funciona con nuevas tecnologías, con ordenadores, que se mueve automáticamente y que emite un flujo de radiación de enorme importancia. Es igual que los ordenadores. La primera máquina de calcular era el ábaco, después el ENIAC, el cerebro electrónico, y ahora los supercomputadores son otra cosa muy diferente. Ahora tampoco sé cómo funciona esto, ¿cómo lo ha hecho funcionar? No. No sé dónde funciona, el ratón dónde está, eso. Ah, ya está, que es que sale la flechita ya. Bueno, lo paso, si no tiene importancia. Bien, no pongo más vídeos, o sea, cuando salga saldrá en negro y se acabó. Estaba diciendo que incluso cualquier máquina ahora en un centro de investigación, en un hospital, tiene asociada a ella un ordenador. Por ejemplo, ahí está el microscopio que utilizó Ramón y Cajal, el microscopio que utilizó él y los microscopios que ahora utilizamos. Son absolutamente diferentes, y en diferencia notoria está la asociación con una máquina capaz de procesar imágenes. Cajal veía la imagen y la dibujaba. Ahora vemos la imagen y la obtenemos de ella una fotografía digital, mucho más precisa, pero sin duda menos inteligente de lo que Cajal fue. El gran prodigio de la medicina clínica es que ha sabido aunar experiencias de miles de médicos y del tratamiento de miles de enfermos para tener una base común sobre la cual apoyamos ahora nuestro conocimiento. Es la medicina basada en la ciencia, que también ahora se aprovecha del recurso infinito de las nuevas tecnologías. Antes, la transmisión de los saberes a través del binomio maestro-discípulo era absolutamente fundamental. No había otra manera, no había otra manera. Hoy, gracias también a las telecomunicaciones y a la aplicación de la teleenseñanza, es posible que esta clase, de hecho creo que esta charla que yo estoy dando, se vea en Sudamérica casi en tiempo real. Eso es sin duda absolutamente diferente de lo que es hace 50 años cuando yo hice la carrera. Antes le decía a los organizadores, que el primer ordenador que llegó a Granada fue un Hewlett Packard en el año 1973, que tenían, y lo digo como lo he dicho antes, 9.990 pasos de programa. Y era una máquina para nosotros maravillosa. No se parece en nada a lo que actualmente tenemos. Pero lo que está claro es que tampoco aquí se puede copiar, que tampoco
dentro ni de medicina, ni de ciencia, ni de tecnología podemos copiar. Aquí tenemos que avanzar y avanzar en base al poder creativo de la investigación, de la tecnología y de sus aplicaciones al desarrollo social y al bienestar. Y en eso los investigadores que estamos en el Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada estamos comprometidos. Cada uno de nosotros, cada uno de vosotros debe tener un reto a nivel científico, que es adquirir una formación académica tan elevada como sea posible, porque solo sabiendo se puede entender al otro y conocer y entender sus diferencias. Solo así seremos capaces de entender que los esfuerzos encaminados a conseguir la disponibilidad de recursos para todos son adecuados. Solo así podremos valorar la investigación como una fuente esencial del conocimiento. Pero no solo como individuos, sino también como grupos. Como grupo y dentro del grupo y de los sistemas sanitarios públicos, está claro que debemos dedicar todos los recursos necesarios para el tratamiento de las enfermedades agudas y de las enfermedades crónicas que afectan a las personas. Y que debemos enfrentarnos al reto de reducir la incidencia y la mortalidad de las enfermedades a sabiendas de que eso tiene infinitas dificultades derivadas de que las enfermedades tienen muchos factores que influyen sobre ellas y que las diferencias económicas, culturales y sociales de las poblaciones a las que nos dedicamos son también enormes. No es fácil hacer eso, pero es un reto al que hay que enfrentarse, lo mismo que hay que enfrentarse también a reducir en lo posible la presencia de enfermedades en nuestras comunidades a través de programas de educación, como siempre la educación como fuente esencial de todo, a través de leyes, si es necesario, como la ley antitabaco o la ley de dependencia, o a través de programas de salud que influyan sobre la obesidad, tratando de reducir la obesidad. Bien, antes esta misma la estoy repitiendo, pero he puesto en rojo cosas diferentes. Antes ponía recursos, investigadores y programas de investigación y medios instrumentales. Si se supone que tenemos todo eso, si tenemos los recursos, los medios y los programas, lo que tenemos que hacer es procurar el avance del conocimiento, el desarrollo y la innovación en biomedicina y biotecnología. Y en el Centro de Investigación Biomédica, de una manera mucho más concreta, lo que queremos es potenciar la investigación básica y sus aplicaciones. La paso porque no anda. Nos gustaría, y esa es nuestra novela, llegar a ser referentes a nivel científico, no solo en nuestra comunidad, sino también, si fuera posible, más allá de ella. Pero eso es fácil de decir, pero está claro que es parte de la novela que os estoy contando. ¿Eso será verdad? Quizás sí, quizás no. El Campus de Ciencias de la Salud de Granada tiene todo, todo. Tiene centros de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas esta. Tiene buenas comunicaciones, no solo a través de la fibra óptica, sino a través de un tranvía que alguna vez funcionará, que todavía no funciona, pero que pasa por nuestro parque. Pero funcionará, no os riáis, que hay que darle tiempo al tiempo. Hay centros donde se estudia la genómica, y se estudia la genómica con todo detalle y con todo el buen hacer. Hay todas las facilidades habidas actualmente y conocidas para hacer buena investigación. Sabemos del ADN, sabemos mucho de cosas, sabemos mucho de ciencia, pero no olvidemos que en nuestro campo la ciencia no vale para nada. La ciencia está asociada a las personas. Y cada uno de nosotros, cuando va al médico, es un silencio. Cada uno de nosotros delante del médico es un silencio.
cada quien se enfrenta con su problema y trata de decir lo que puede, y el médico realmente nos entiende más a través de lo que decimos, a través de las pruebas que nos manda y que nos pide. Pero nos duele, sin duda que ese tipo de cosas nos duele, y estamos enormemente preocupados y no sabemos qué va a pasar con nuestra enfermedad. Y está muy bien esto de las nuevas tecnologías, pero al final el enfermo es una persona que tiene algo que decir y algo que contar. ¿Quién no conoce a este hombre? ¿Quién no lo conoce? ¿Eh? ¿Y qué pasó con él? Pues que murió hace poco de cáncer, hace unos días murió de cáncer. Y realmente lo que más dramático es para los que nos dedicamos a la biomedicina es no saber cómo curar determinadas enfermedades, no saber cómo se puede curar el cáncer. Y sabemos qué es el cáncer y podemos decir que el cáncer es un problema en el cual la proliferación de las células se dispara de manera desordenada. Y podría poner esta imagen, que es seguro la diapositiva más fea de todas las que estoy poniendo. Algo imposible de leer, algo difícil de entender para el no médico, pero real. Eso es una definición correcta, absolutamente académica, de qué es un cáncer, pero no es así. Entonces, me gustaría que lo viéramos de otra manera y que lo vierais de una manera muy diferente, así. Este es Harold Pinter, Premio Nobel de Literatura en el año 2005. Premio Nobel que le dieron cuando consiguió momentáneamente superar un cáncer. Murió de cáncer, pero varios años después. ¿Qué dice Harold Pinter del cáncer? Pues dice algo tan fácil de recordar como que las células cancerosas son aquellas que han olvidado cómo morir. Las células no mueren, han olvidado cómo morir y de ese modo prolongan su vida asesina. Un tumor que ha olvidado la forma de morir y planea sustituir su muerte por la mía. Es posible que las células negras se sequen y mueran, o tal vez que canten alegremente y se salgan con la suya. Se reproducen tan silenciosamente, día y noche, que no reparas nunca en ellas, nunca te avisan. Y aquí está la clave de todo. El tumor y la persona enferma luchan el uno contra el otro. Uno por acabar con la vida del otro. Lo que los enfermos y los médicos siempre buscan es acabar con la vida del tumor. Al final, ese es el objetivo de la medicina clínica, tratar el tumor de manera que las células que lo forman dejen de vivir, aquellas que habían olvidado cómo morir, dejen de vivir. Y vuelvo a poner la manera en la que empezaba el poema de Harold Pinter. Y añado que el proceso de muerte celular dentro de nuestro cuerpo es un proceso fisiológico, es un proceso al que se le llama apoptosis. La célula, si no, seríamos infinitos, dejamos de crecer, en un determinado momento dejamos de crecer, porque hay un balance perfectamente claro entre células que viven y células que desaparecen. Bien. Entonces, como siempre, hay que reflexionar sobre esto. Algo que conocemos muy bien son las alegrías. Algo que sabemos y conocemos muy bien es que cuando más alegres estamos es cuando empezamos algo. Entonces, la investigación científica es tremendamente atractiva por eso, porque es siempre comenzar. Es comenzar en cada momento, en cada instante, en cada experimento. Cada vez comenzamos y entonces eso es algo tremendamente bonito para nosotros. Y dentro del Centro de Investigación Biomédica hemos conseguido reunir 4 institutos diferentes de la Universidad de Granada. El Instituto de Neurociencias, donde trabaja un importante grupo de personas y que dedican su esfuerzo a tratar de entender el dolor y cómo se trata el dolor, a tratar de saber de la memoria, del aprendizaje, de la neuroplasticidad, a conocer en definitiva las enfermedades degenerativas que tanto nos preocupan.
también el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, donde hay también muchos investigadores que trabajan allí en su mayor parte y que se dedican al estudio de la nutrición tanto en los casos de estados de salud como en el estado de enfermedad, que evalúan la nutrición de la población y hacen estudios de nutrición experimental. También los biotecnólogos, que son los más básicos, los que se dedican más a la profundidad, a la molécula, a conocer los mecanismos por los cuales las enfermedades aparecen o por los cuales se puede ser capaz de desarrollar una vacuna. También el Instituto de Biopatología y Medicina Regenerativa, donde se estudia la medicina regenerativa, la inmunología y el trasplante o la patología del cáncer. Y también dentro del mismo edificio está el biobanco del sistema público sanitario, en este caso de Andalucía, que está constituido por el banco de tumores, el banco de ADN y el banco de células madre. Todo esto está en el Centro de Investigación Biomédica y junto a ese centro está el gran hospital que se inaugurará, se dice, pues al mismo tiempo que el metro. Al mismo tiempo que el metro, es decir, en primavera del año que viene. En primavera del año que viene tendremos el nuevo hospital clínico funcionando y estará la nueva Facultad de Medicina que está aquí y que esto todavía es una representación idealizada porque no está todavía más que en su fase inicial de construcción, pero estará construida. Y esto antes decía que lo más bonito es investigar, es verdad, pero esa tarea de investigar nos lleva de un estado de absoluto entusiasmo al estado contrario de absoluta frustración en función de cómo los resultados van y vienen. O sea, es una actividad donde el cambio de ánimo es tremendamente frecuente, porque dependemos mucho de que las cosas nos salgan o no nos salgan y nos afecta. Y así de nuestros experimentos se acumulan tantas incertidumbres, tantas inseguridades como experiencias. A pesar de eso mantengo lo que decía, lo más bello que hay es investigar. Por eso tenemos el Centro de Investigación Biomédica y por eso para él hemos definido una política científica que esencialmente busca que interactuemos entre todos los edificios de ciencia que van a estar en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, con la Facultad de Medicina, con la Facultad de Farmacia y de Odontología, con el Gran Hospital y con los otros centros de investigación. ¿Voy bien de tiempo? ¿Eh? Bien. Queremos, evidentemente, seguir colaborando, porque casi todos procedemos de la universidad, queremos seguir colaborando con los departamentos universitarios, con los grupos de investigación y esencialmente en un campo muy concreto, que es la formación de posgrado. La formación de posgrado de gente joven que pueda a la larga incorporarse a trabajar con nosotros. Con nosotros o con cualquier otro centro de investigación del mundo. Queremos que el Centro de Investigación Biomédica crezca y crezca hasta alcanzar la masa crítica de personas necesaria para que lo que tenemos allí funcione con eficacia. Nos gustaría también conseguir una interacción muy fuerte con la empresa. Y también allí en nuestro campus hay empresas biofarmacéuticas. Y voy a terminar porque vuelvo a la novela. Empezaba por una novela y decía que una novela era casi un sueño. Y vale la pena recordar lo que decía Luis García Montero sobre los sueños. ¿Eh? Cada uno de nosotros debe de tener un sueño al cual dirigirse y tratar de hacerlo realidad. Y acabo con Granada. Y acabo pues con lo mismo que iba diciendo. Si los resultados no son favorables, nos parece maravilloso. Y entonces
Entonces gritamos, si los resultados son buenos en los experimentos y creemos que estamos avanzando en nuestro saber, gritamos. Y gritamos, y aquí viene el final, perdón, aquí viene el final, gritamos como grita Munch, Edvard Munch. Ese grito no se oye, pero se ve, sin duda se ve. Y esto, por eso le llamaba, quería terminar con esto para coger el principio, le llamaba una visión expresionista de la biomedicina. Bien, es expresionismo, y expresionismo también es el poema de Lorca. El poema de Lorca no se oye, no se ve como se ve el grito, pero sin embargo lo leemos y nos estremece. No lo vemos por la metáfora, entre otras cosas. Fijaros que la metáfora de Lorca es un rayo negro, un arco iris, no un rayo, un arco iris negro sobre un cielo azul. No se ve, pero estremece. Bien, y ahora ya sí he terminado. Gracias por vuestra atención. Gracias. No sé si alguien tiene preguntas por aquí. Alguna pregunta tenemos. Bueno, más que una pregunta es un comentario. A mí casi me han dicho ven a esta charla para hacer bulto y quiero reconocer una cosa. Esta charla es la más cojonuda que he visto en todo el evento desde que he llegado. Eres muy buen profesor, siga así, por favor. Gracias. No puedo más que agradecértelo e intentar seguir haciéndolo. Pelota, está bien hecho, eso está bien. Bueno, ya tenemos dos fans, hemos visto dos fans de momento. La primera parte estaba hablando de la investigación. Vale, ya. Estábamos hablando del cáncer y de lo importante que era la investigación, pero sobre todo en un ámbito como es la oncología, ¿es más importante centrarse en la investigación en el tratamiento o en la prevención? Porque son cosas muy complejas, exactamente. Las enfermedades que se pueden prevenir son las que se conoce cómo se originan. Entonces se puede prevenir una enfermedad que se conoce perfectamente cómo se origina. Se origina. Se sabe cómo se origina el sarampión, se previene y no ocurre. Se sabe cómo se origina la viruela, se previene y no ocurre. No se sabe cómo se origina el cáncer, no se sabe, es una enfermedad multifactorial. Nadie afirma y nadie puede afirmar con rotundidad que un cáncer viene de aquí o de allá. Por lo tanto, tenemos una realidad, que es la enfermedad clínica, que es la que conocemos. Y la que vemos, porque la parte subclínica, el tumor se origina por término medio del orden de 10 años antes de que aparezca. Entonces, ¿dónde, cuándo y por qué se originó ese tumor? ¿Cómo ese tumor ha crecido desde una célula hasta ser algo palpable, visible y diagnosticable? ¿Cuál es su historia natural? No lo sabemos. Entonces, aunque se pueda prevenir el cáncer, y sin duda el haber eliminado el tabaco de nuestro medio ambiente en lo posible es algo beneficioso, porque si hay algo que se relaciona, y no con absoluta claridad, con la enfermedad tumoral maligna es el tabaco, si se elimina, pues estamos eliminando una causa y se puede prevenir. Alguien se curará. Bueno, perdón, no se curará. Alguien no padecerá la enfermedad. No sé si alguien más tiene preguntas por aquí. ¿No tenemos? Pues no puedo nada más que darte las gracias. De verdad, una charla interesante. Y felicidades por ser tan buen profesor que traigas hasta fans. Pero... Gracias, un aplauso. Venga. Gracias.